¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en Mucha Tinta 2. Hoy, como veis, estoy aquí en el puerto, bueno, en otra parte del puerto. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a intentar pues pescar alguna sepia bastante grande, de kilo, kilo y medio, como están sacando. A ver si tenemos suerte y la sacamos también hoy. A ver, ya veis que el mar, como os muestro, está bastante plano. Y bueno, a ver lo que sale. También deciros que no he venido en toda la semana a pescar, porque estuve cambiando la habitación, que aún me viene el sábado. Por eso vengo hoy a pescar, ya que el sábado no voy a poder hacer ningún vídeo. El domingo sí, seguro, pero mañana tampoco no creo que pueda venir a pescar. Así que el único día que tendría libre es hoy. Así que espero que os guste el vídeo y a ver si tenemos alguna captura buena. Así que nos vemos. Venga. La primera picada ya la tenemos. A ver. Oh, parece que tira bien. A ver cómo sale esto. Ahí, ahí lo vienes, ¿lo veis? Es bueno, ¿eh? Hombre, no es lo... No es de 2 kilos, pero bueno. A ver, si lo sacamos... Bueno, este es el primero de hoy. ¿Lo podéis ver aquí? A ver si se ve. Se ve, yo pienso que sí. Venga, le voy a quitar la botera para que no me moje. Aquí en la mano, a ver. A ver si es. Porque tirar no tira. Sí, es. No sé si vendrá bien enganchado. Aquí está. ¿Lo veis? Ya tenemos el segundo. Venga, vamos a acabar. Bueno, vamos a probar así de frente ahora. La potera que tengo es una Ejino Yamashita. De momento va bien, que está cogiendo sus chocos. Bueno, el día hoy acompaña bastante bien, ya que no llueve. Hay unos claros por el medio, pero bueno. Aquí hay ya recoger, si no, ya os muestro ahora la famosa Ejino esta. Aquí la tenéis, a ver si se ve aquí. Tienen los ojos para atrás ahí. Pero pesca bien, ¿eh? Ya os digo, vale la pena el dinero que invertí en ella. Y bueno, ya visteis que ya llevo las 2 capturas de hoy. Espero que podamos seguir cogiendo, aunque no son muy grandes, pero bueno, es lo que toca. A ver si enganchamos el grande. Yo, el plan mío es coger uno grande. Hombre, los del vídeo anterior, del primero, ya eran grandes también, pero hay que superarse un poco. Hay unos cuantos por ahí esparcidos pescando. Y aquel día, como os dije, acompaña bastante como para venir a pescar. Bueno, vamos a ir para otro lado.
Qué cabronazo, menuda hostia yo meteo ahora. Meteo yo un hostia de cojones. A poter. Ah. Pues este meteo yo ahora un hostia boa. Sí, no, pero estoy aquí cerca. Qué cabronazo, menudo trallazo de arreo. Y no quiso entrar, ¿eh? Debió ir a coger con los largos, y no... que debió de cogerla con los largos, digo, y no fue capaz. Ahí se ven de vuelta. Ahí se ven de vuelta. Cuidado ahí, que este... ¡Ah, oh, cabrón! Soltó, me cago en la madre que lo hizo. Soltó. A ver si vuelve, este es grande. Joder, menudo bicho. No se picó mucho, dejóme un jueviño de nada, pero... Si quiere entrar, vuelve. No, porque aparte no le digo o tirón, ven. Pero este pesaba, ¿eh? Este debe de ser bo porque pesa bastante, ¿eh? Sí. Ay, a ver ahora. Cuidado ahí. Bueno, parece más grande, pero... Parece más grande, pero no. A ver, hostia, a ver si sube. Son todos iguales los que cogimos. Tenía fame. Vamos a por otro lado. Ay, no sé si tenía compañera, no sé. No lle preguntín. Bueno, parece que viene uno ahí. Sí, algo viene. Ahí lo viene. A ver si sube. Ya tenéis otro más pequeño aún. Bueno, acabo de coger uno y no estaba grabando, como siempre. Pero este es más pequeño que los de la tarde. Bueno, hoy somos bastantes aquí pescando. Entra mejor cuando empieza a bajar la marea que ahora.
Pero van a entrar justamente cuando nos toque marchar para casa, que aquí a las 10 es toque de queda, así que ya nos podían dejar una hora más. Sigo pescando con la ejino de llamasita.